Hola, yo soy Luna y esto es Books Moon. ¡Bienvenidos! Hoy os traigo las lecturas del mes de mayo sci-fi, el mayo de ciencia ficción. Y esta es la primera parte. Y vamos a empezar por este mismo. Por La chica mecánica, de Paolo Bicigalupi. ¿Y por qué empiezo por este libro? Aparte porque estaba en el montón el primero. Porque lo abandoné. No me gustó nada. No sé cómo ha pasado en realidad. No lo sé. Yo le tenía muchas ganas. Se supone que esto es un libro de ciencia ficción climático en la que pues la Tierra se ha visto. En las últimas, el clima es devastador, no hay alimentos casi, no hay animales casi, lo que sí hay es tecnología, desde luego. Hay cyborgs, hay robots, hay mucha bioquímica y hay muchos alimentos transgénicos. De hecho, ya no hay alimentos, solo hay alimentos transgénicos. Solo hay, es lo que hay. A ver. Y le tenía muchas ganas a este mundo. Y el mundo, la verdad es que no está mal. Lo que pasa es que me aburría muchísimo. Me leí, con toda normalidad, las 200 primeras páginas, en las que no pasaban nada. Simplemente te presentaban personajes, que son un montón. Y además yo empecé a mezclarlos. Tengo un problema con los nombres, lo sé. Y además es que como me importaban poco. Pues ahí estaba, me costaba a mí. Y sobre todo, pues te presentan el mundo. Es un libro que no es muy ágil. Es que es muy aburrido. Es que es muy aburrido. A partir de la página 200 empecé a leerlo diagonalmente. Y ahí es cuando dije, y si lo dejo aquí, y lo dejo aquí, pero dije yo, a ver, que son 500 páginas. Y si lo dejo en la 200 o en la 250 o en la. No, y si pasa algo, y si pasa algo, y así seguía. Y me lo leí entero, efectivamente, y digo que está abandonado porque a partir de los 200 y mucho, la lectura diagonal pasó a ser lectura en la que la diagonalidad era pasar páginas. Así, o sea, me he pasado capítulos enteros, para que os hagáis una idea. Esperando que mejorara algo. Que por cierto, la chica mecánica se llama así porque uno de los personajes, el más principal de todos, es una. Es que no quiero. Una mujer. Bueno, es una cyborg en realidad. Pero una mujer de la noche, una mujer que vende su cuerpo. Ella nunca fue libre. Primero fue propiedad de un gran magnate japonés. Que la usaba como secretaria. Fue a. ¿Cómo? A Tailandia, esto pasa en Tailandia, y le costaba menos comprarse una nueva secretaria ya en Japón que pagar el billete de avión de esta secretaria cyborg. Entonces, secretaria, comillas, amante. Entonces la vende a una casa de chicas que venden su cuerpo. Es que no sé si YouTube me va a censurar estas cosas. Y para que hagan con ella lo que quieran. Y efectivamente son muy brutos. Aquí la gente es muy bruta, no tienen, además como son cyborgs, no son personas, pues, aunque tengan sentimientos y están hechos para ser más o menos personas, no son considerados personas. Y pues es que pueden hacer con ellas lo que quieren. A ver, no me gusta la relación que se mantienen en los personajes. No me gustan sobre todo los personajes secundarios, los personajes que no pintan nada y esas cosas. Este mundo es más un mundo posapocalíptico en la que aquí todo vale que otra cosa. No sé, no, es que no me ha gustado, no me ha gustado, me ha aburrido, no me ha gustado, no veía la trama por ningún lado, solo son dramas que pasan por aquí, que pasan por allá. Es que no, me ha aburrido, o sea, no me he enganchado en ningún momento. De hecho, no os podría decir la trama principal de qué va. Es que son movidas de cada personaje
Y es que me aburría tanto y tenía la sensación de que no pasaba nada que me agobié muchísimo. Paso total de este libro, pero paso muchísimo. No lo quiero ni ver en mis estanterías. El siguiente libro que tampoco me entusiasmó es Estrellas Errantes de Gemma Bonin. A este le di una puntuación de 1,5 sobre 5 y me costó. Para empezar, le cuesta arrancar. Es lentito. Hay que presentar personajes y hay que presentar el mundo. Aquí vemos a dos planetas que están un poquito en batalla. No están en guerra, pero es que no se llevan muy bien. Uno es un planeta más costumbrista, más a la antigua usanza, y otro es un planeta que es con más tecnología, más a la última. Nuestro protagonista es una contrabandista que lleva tecnología al planeta más anticuado. A ver, cosas, lleva de todo, pero por ejemplo, lleva lentillas. Porque una cosa que tiene el planeta anticuado es que tiene una especie de racismo a unas personas que tienen un tipo de color de ojo. Entonces lleva lentillas para cambiar el tono del color de los ojos. Bueno, y cosas así. Al final sí que empecé a seguirla el hilo y a engancharme más. Me gustó mucho el personaje principal de la contrabandista, no está nada mal, me gustó, pero el resto de personajes me parecen flojitos, bastante flojitos. La trama es muy sencilla y la relación de amor es muy cliché y muy sencillita también. Y si es que no hay mucho por donde rascar aquí, la verdad. Si no esperas mucho de este libro y te apetece pasar un rato bien, pues a lo mejor te gusta más. Yo creo que esperaba más de él de lo que me dio al final. Y por eso no lo disfruté demasiado. Me gusta el tipo de acción que tiene. Es muy estética. Tiene una forma de narrar la acción que a mí me gustó mucho. Y a la vez tiene otra cosa mala, que es que la mayoría de los capítulos se basan en conversaciones. Y sobre todo en debates entre personajes. Todo el rato y me parecía muy, muy pesado. Sobre todo son debates que ya están trillados, del bien y del mal, de cómo tiene que ser un político, de cómo tiene que ser un pueblo, de cómo tenemos que ser de buenas las personas. No, a lo mejor es porque tengo 40 años, yo qué sé. Me parecía que estaba un poco trillado ya la cosa. Que no, a ver, que ya os digo, que no está mal. Pero es que yo me esperaba otra cosa. Que no me ha dado. Y entonces ahí, por ahí, pues eso. Tampoco es horroroso. Pero no fue para mí, simplemente, no fue para mí. El siguiente libro que a todo el mundo ha gustado y tampoco fue para mí fue Futuros Perdidos de Lisa Tuttle, que le he dado 3 estrellitas, o sea, sí, un aprobado raspado, que no está mal el libro, lo que pasa es que lo típico, esperaba más de él. Es un libro muy cortito que se lee enseguida de una muchacha que no está contenta con su vida. Tiene un trauma muy grave, que fue la muerte de su hermano, que lleva arrastrando toda su madurez, ya que se culpa de esta muerte. Entonces se ha convertido en una persona muy negativa que da por saco a todo el mundo por lo mismo. Y el libro se basa en el qué habría sido si. Y entonces veremos distintas vidas alternativas de esta muchacha, que ella las ve y las vive a través de sueños. No sé si me seguís. La idea es muy buena y no está nada mal. El problema es que no me caía bien la protagonista. Nada, nada bien. A ver, no es por el trauma que tiene, que lo veo comprensible, sino porque en realidad no la veo una buena persona. Entonces, no sé, chica, haber buscado un profesional. Que no pasa nada si te ayudan. Ayudarte es bueno. No sé si me entiendo tampoco. Y ese es mi gran problema con el libro. Hay una cosa que me gusta mucho de la ciencia ficción y es que me rayen con los espacio-tiempo, con mundos paralelos, con... Me encantan que me rayen. Yo adoro que me rayen. Coge mi cerebro y bátelo. Lo adoro. No me importa. Y aquí sí que lo hace. Sí, esa cosa, esa parte del libro sí que me gustó, pero... Por ejemplo, yo ya he visto películas con esta base, por ejemplo, El efecto mariposa, que me han gustado más y me han parecido un poquito más redondos, quizá porque los personajes me caían mejor que esta chica. Y no solo ella, sino todos sus yoes.
Vamos a ver distintas protagonistas siendo la misma persona, pero cómo le ha afectado las distintas decisiones o hechos que le han cambiado. La verdad es que ninguna me parecía muy interesante, ninguna me parecía muy buena persona, y yo creo que el problema era ella en sí mismo. Quizás sea algo personal, mío, quiero decir, de mi cabeza. Puede ser que yo no me lleve bien con este libro, punto. Hubo partes que me costaron mucho y otras que me gustaron bastante. Por eso os digo que es un libro que está bien, que es interesante. Yo sí que diría que lo leyerais. Y además, pues eso, es que el libro sí que funciona, está bien. Es que el único que el problema es la protagonista, que es que no me caía bien. Ya está, ya está. Es nada más. Y como todo el rato es ella, porque todo es ella, todo el rato en su cabeza es ella, todo el rato, pues me costó. Y ya está. Y ahora voy a hablar de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Este es el 100 aniversario. Lo voy a enseñar a la tapa dura. Ay, que lo abro. Ya está. Es muy sosa la tapa dura, pero bueno, está bien. Viene ilustrado, aunque tengo que decir que yo pensaba cuando me lo compré que iba a estar más ilustrado. Tiene tres ilustraciones y damos gracias, pero todas las ilustraciones que tienen son perfectas. Esta es la primera ilustración, por cierto. A ver si pillo más. Ambientan un montón las ilustraciones, son geniales. Por cierto, a este libro le he dado 4 estrellas, me ha gustado muchísimo. Bueno, este libro está compuesto de relatos que se enlazan entre sí formando una historia completa en la que vemos cómo los humanos van a colonizar Marte. Digamos que se divide en dos, tres partes, dos, para mí en dos partes muy significativas, que uno son la parte de Marte en sí, en la parte de llegan los astronautas, y la otra en la colonización en sí. La primera parte es en la cual nos enseña a los habitantes de Marte los primeros relatos, porque es un grupo de relatos, ahí está, y también nos enseñan a los primeros astronautas que llegan a aterrizar en Marte. Son relatos loquísimos y tremendamente buenos. Solo por esa parte merece la pena el libro. Pero buenos, buenos, buenos de verdad. Pero tremendamente buenos. O sea, en esa primera parte no hay un relato que no sea perfecto. Son loquísimos, son divertidos. Además, cada relato me parece que es un tono. Hay unos más de terror, unos más locura, digamos, otros más comedia. Me gusta la capacidad que tiene de, en el mismo grupo de relatos, darle tonos distintos a cada relato. Ray Bradbury es genial. Es un mago y escribe, pero bestialmente bien. Es muy bueno y he adorado este libro, de verdad que sí. La segunda parte de relatos, que son colonización, es decir, el establecimiento ya de los colonos en Marte, me ha gustado menos. Ahí sí, y sí es verdad, bueno, pues que es en la segunda parte son los que los relatos, que sí que hay un par de relatos que me han cojeado más. No me han parecido tan interesantes, ni tan divertidos, ni tan espeluznantes. Me cojeaban más. Pero ya insisto, siguen siendo muy buenos. Lo que hay que destacar de este libro es la tremenda imaginación que suelta aquí Ray Bradbury. Se desmelena de una forma y te hace un mundo. Pero es que me parece bestial. Los primeros relatos, ya digo, los de los primeros astronautas, en cada relato me explotaba más la cabeza. Es que son tremendos, tremendos. Y no quiero decir nada porque quiero que os asombréis también. Solo diré que tenéis que leerlo, sobre todo por los primeros relatos. O sea, soy fan, pero fan de primera mitad del libro. Tuve un sinfín de sentimientos con este libro y me lo pasé excepcionalmente bien. Pero de verdad. La segunda parte no fue como la primera, pero no está nada mal. Es un libro redondo, un clásico de la ciencia ficción y merece, pero mucho, 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 mucho la pena. Y para terminar os traigo Esfera de Michael Crichton. Tengo un especial subido, os dejo aquí el enlace, de libro versus la película de Esfera.
del año 90 y algo, 98 creo que era. Uy, ya no me acuerdo. Que, por cierto, también me encanta la película. Y es la primera que vi. Y es una película que he visto un montón de veces. Por eso no me esperaba que este libro fuera tan perfecto y me gustara tanto. Tiene un 5 porque no se le puede dar más. Bueno, va de una serie de personas que forman un equipo que va a investigar una esfera que se ha encontrado en el fondo del mar. De hecho, van a ir a las profundidades del mar Atlántico para estudiar esta esfera. Esta esfera no es de este planeta, es de tomar por saco. Y esta esfera guarda cosas que no van a hacer la vida fácil a este grupo de personas. Los protagonistas son una bióloga, un matemático y el psicólogo del grupo. Bueno, más un par de científicos más y los militares que llevan el campamento submarino y todo el rollo. Por cierto, son estadounidenses todos. Estas cosas pasan en Estados Unidos, ya se sabe. Todo lo vamos a ver a través del psicólogo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es algo muy importante que todo lo veamos a través del psicólogo del grupo, porque es una persona que se va a interesar durante todo el libro en que todas las personas que están en este equipo, pues que sean estables. No es fácil que estén estables porque las cosas se complican, no solo porque son un grupo de personas desconocidos que tienen que convivir a una presión tremenda, aislados y contenidos en espacios muy pequeños, sino además es que va a haber peligros que los acechan. El misterio de la esfera es maravilloso. Este libro no se puede dejar de leer. Es que lo coges y no lo sueltas. Es imposible. Y aunque te sepas la trama, aunque conozcas a los personajes, es que te gustan más. Te gusta más la trama. La trama es tremendísima. Los personajes están muy bien construidos. ¿Cómo no van a estar bien construidos si estamos todo el rato psicoanalizándolos? Están muy bien hechos. El protagonista es tremendo. Los personajes, también los otros personajes principales, son geniales y juegan mucho con los terrores y los miedos de cada personaje. He descubierto a este hombre y lo adoro. Se ha convertido en uno de mis escritores favoritos. Y estoy deseando leer más. Tengo Jurassic Park. Tengo que leérmelo. A ver si este verano me lo leo, porque es que es tremendo. Es que acabo de conocer a un filón. Esto es un filón, señores. Este hombre escribe muy bien. Este hombre ambienta que da lujo. Es agobiante. Y a la vez tiene una acción tremenda. Es que no para. Es que no tiene nada malo este libro. Y aunque habéis visto la peli y os guste y la habéis visto millones de veces, este libro es tremendo, tremendo. Y si lo leéis, veréis que la peli le faltan cosas. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo no? Pues claro, es lógico. Aunque la peli en sí está muy bien. O sea, la verdad es que está muy bien versionada. Pero bueno, eso ya lo digo en el otro vídeo. No voy a hablar de la peli. Tremendo, de verdad, tremendo. Por favor, leerlo. De hecho, creo que este es el mejor libro de este mes y se ha convertido en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Adoración máxima por Esfera y por este autor. Y hasta aquí esta primera parte de lecturas del Mayo Sci-Fi, que, por cierto, no os he dicho cuántos libros tengo en total, no los he contado. No sé cuántos libros me he leído este mes. Por favor, decidme cuál ha sido vuestra mejor lectura del Mayo Sci-Fi. Si habéis hecho Mayo Sci-Fi, a lo mejor vuestra mejor lectura no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Me da igual, me lo podéis seguir comentando. No pasa nada. Ay, muchas gracias por estar ahí, por verme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!